chicos, ¿cómo están? Buenos días. Sí, hoy es jueves 23 de abril. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ayer en su tarea? Platíquenme. ¿Sí pudieron? ¿Estuvo difícil? A ver, díganme. A ver, sí. A ver, tú, el que está gritando, que está muy bien. A ver. Exacto. Ah, ¿les costó un poquito de trabajo? Ok, pues hoy vamos a dar un repaso más a esas sumas que a lo mejor a algunos de ustedes se les está complicando un poquito más. Pero bueno, hoy vamos a ver también un tema que es cálculo mental. Y van a decir, oye maestro, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? Ah, a ver, sí, dime. ¿Qué es el cálculo mental? Ah, pues es ir guardando los números e ir sumando. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos en la clase pasada? Sí, que yo iba guardando los números porque yo les había explicado que no tengo tantos dedos como para ir sumando. Aunque yo me quitara el calcetín, yo no podría estar sumando porque entonces me perdería entre los dedos de mis pies y los dedos de mi mano. Para eso tenemos esta cabecita loca que tenemos acá. Sí, sí, yo sé que van a decir, ay maestra, pero ¿por qué me dices eso? Pues porque tenemos que utilizarla. Pero bueno, vamos al tema. Y esto viene muy, muy en relación a lo que son las sumas, chicos. Fíjense bien. Yo voy a ir diciéndoles, les voy a ir dictando números y ustedes los van a ir sumando. Quiero que pongan mucha atención porque ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Vamos. Yo tengo que poner la fecha, en mi tema y cálculo mental. Y voy a poner el número 1, 2, 3, 4, 5, porque solamente voy a hacer 5 cálculos mentales y quiero que presten mucha atención en cómo lo voy a hacer. A ver, ustedes me van a ayudar, me van a ir diciendo cómo lo hacemos, o más bien los números que quieren ustedes que yo vaya sumando aquí en mi cabecita. Y necesito que estemos tranquilos y que levanten la mano para que participemos, ¿sale? Muy bien. A ver, sí, tú, el de la playera rojita, a ver, dime, ¿qué número? ¿El 11? Perfecto, aquí lo guardo en mi cabeza. Muy bien, el 11. A ver, tú, sí, la niña de las coletitas, a ver, 11 más, ¿qué número? 5, ok, 11 más 5, yo no tengo tantos dedos, entonces pongo el 11 aquí en mi cabeza, lo guardo, 11 más 5, sí tengo 5 dedos, y lo sumo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok, ese número lo guardo aquí, es 16, recuérdenlo, es 16, ok, a ver, sí, el que está atrás, a ver, dime, ¿qué número? Ok, 8. ¿Sí se acuerdan qué número tenía yo aquí en mi cabeza guardado? Exacto, el 11 más 8. Le pongo 8 deditos aquí. Déjenme, dejo el pintarrón. 8 deditos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perfecto. Entonces, voy a poner aquí el número 19. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok, yo sé que a lo mejor dicen, maestra, pero yo no me acuerdo. Yo no sé cómo hacerlo. Ok, pues vamos a hacer una suma. Vamos a ver, otra vez, díganme qué números. Perfecto. El número 20. ¡Wow! Sí que están ustedes muy, muy inteligentes el día de hoy. 20. ¿Más cuánto? ¿Más 11? ¡Ay, chispas! Este sí va a estar muy, muy bueno. ¿Más cuánto más? ¿Más 6? Ok. Y aquí le ponemos el signo de igual. Ok, vamos a guardar el número 20. Vamos a guardarlo aquí.
Y bueno, como no tengo 11 dedos, voy a agarrar mi pintarrón. Este va a ser el número 11, ¿vale? Entonces, 20 más 11, empezamos a contar. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 más otro, 31. Muy bien. Más 6, el 31 yo lo voy a guardar aquí en mi cabecita. 31 más 6, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Muy bien. Ya hice mi suma, mi cálculo mental. ¿Ya lo vieron? Sí, yo sé que es sencillo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un ejercicio, ustedes y yo, para que después cuando se vayan a su libreta, lo hagan ustedes solitos. ¿Va? Va. A ver, sin gritar, sin gritar, díganme qué números pongo. Ok. Pongo el número, ¿cuál? ¿El 50? Órale. 50 más, ¿cuánto? Más 8. ¿Más cuánto? Más 9. Va. Vamos a hacer las otras para que ahorita lo hagamos y lo resolvamos. A ver, ok. 10 más 10 más 10. ¡Ay, chispas! ¡Uy, este es bien fácil! Otro, otro. Ok. 5 más 5 más 5. Más 5. ¡Ay, Dios! Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacer la primera. Yo guardo el número 50 en mi cabeza. Vale. Más 8. 50 más 8. Empezamos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Y lo guardo en mi cabeza. Más 9. 58. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. ¿Ya vieron? 67. Aquí está. Muy bien. Y ahí viene un secreto. Les voy a decir un secreto cómo lo va a hacer la maestra Maite para más rápido. Fíjense que el número de las unidades es igual. Entonces yo lo copio aquí porque es igual. Lo único que voy a sumar va a ser el 1. 1 más 1, 2. Más otro 1, 3. Y listo. ¿A poco no fue bien fácil? Ese es un secreto. Exacto. Les estoy pasando mis secretos. Muy bien, chicos. Ahora vamos con la de abajo. Empezamos. 5. Guardamos. Recuerden que tenemos que guardar 5 aquí en la cabecita. 5 más otro 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, lo guardo en mi cabecita. Más otro 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, más otro 5 en la cabeza, más otro 5 aquí. Ay, me estaba yo confundiendo. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. ¿Todos lo hicieron? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No se equivocó la maestra? Ok, pero les voy a recordar cómo es el secreto de aquí, de esto, de este cálculo mental. Fíjense bien. El cero y este cero y este cero se parecen, ¿sí o no? Son iguales. Ok, entonces aquí yo lo escribo para hacerlo más rápido. Luego nos vamos a sumar las decenas. Y pues son más fáciles. 1 más 1 más 1. ¿Qué creen? Que es 3. ¿Sí? Ahora quiero que ustedes se vayan a su cuaderno y resuelvan las actividades que están ahí. ¿Les va a gustar? Yo sé que les va a gustar y que lo van a poder hacer. Vamos, háganlo. Y nos vemos en la siguiente.